Muy buenas tardes. Como es costumbre y tradición en el centro, vamos a empezar en punto de las 12. El día de hoy nos reúne algo que denominamos como presentación de libro conferencia, que se llama Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas, aproximaciones y casos. Es un texto coordinado por el doctor Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz, quien me acompaña, para quien pido un fuerte aplauso. Es un texto editado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. El libro que aquí está, y quien quiera después adquirirlo, también el doctor Edgar nos hizo el favor de traer algunos ejemplares para que lo puedan adquirir y lo puedan leer con mayor detalle. Es un libro bastante interesante. Yo me topé con él hace ya año y medio, y creo que es un libro innovador y creativo. Como lo dice el doctor Edgar en la presentación, la administración pública venía con un cierto tipo de teorías y metodologías y enfoques epistemológicos que rindieron sus frutos, pero que también tenían sus limitaciones. Y ellos encuentran en el análisis de redes sociales un enfoque teórico y metodológico y epistemológico un tanto cuanto distinto, que les permite analizar una serie de temas, que son 11 capítulos en el libro que estamos comentando. Repito, es un libro que a mí me ha ayudado para entender algunas cuestiones de la complejidad de los fenómenos de la administración pública, de la política pública, y con la mirada hacia el sector rural, pues contribuye a que uno entienda distintas circunstancias de lo que se desarrolla en el medio rural. Tan solo por decir un tema, ¿no? En alguno de los textos habla de el veto, ¿no? Y entonces los actores con veto, ¿no? Entonces ese es un tema muy interesante cuando uno está trabajando, ya sea a nivel micro o a nivel macro en el sector rural, porque se encuentra ese tipo de actores que tienen tal influencia política, social, etcétera, de tal manera que ejercen eso que es el veto. Bien, voy a leer una breve semblanza del doctor Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz. Es muy breve porque realmente su currículum es bastante amplio y nos habla de toda la creatividad que él tiene en su desempeño académico. Nuestro conferencista, actualmente es profesor investigador y director de la División de Administración Pública del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Fue profesor de carrera de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de Arizona. Es editor en jefe de la revista Gestión y Política Pública que publica el CIDE, que está en el padrón del CONACYT. Y editor asociado de Public Administration Review y Urban Affairs Review. Es doctor en Administración Pública, en Administración y Políticas Públicas por la Universidad Estatal de Florida. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas como Public Administration Review, The American Journal of Political Science, el International Review of Public Administration, entre otros. Ha publicado capítulos de libro en libros, y sus temas de investigación centrales son el estudio de la gobernanza urbana y
Estas líneas de investigación incluyen gestión del crecimiento, regulación del uso del suelo, redes de políticas públicas y reforma de la administración pública. Bien, digamos que esa es la breve semblanza de nuestro invitado y sin más, le damos otro aplauso y lo recibimos para que comparta con nosotros. Muchas gracias, Eugenio, por la generosa introducción y muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio tener la oportunidad de visitar este campus por primera vez, que es un campus bellísimo. Muchas felicidades por estar aquí. En realidad es espectacular y tiene esa vibra de vida estudiantil que uno extraña cuando está en algún lugar como el CIDE, que es pequeñito y muy, digamos, carente de esa vida. Entonces es un privilegio estar por aquí. También es un privilegio iniciar a las 12 en punto. Veo que saliendo de la Ciudad de México, las 12 significa las 12, no las 12:30 ni las 12:20. Entonces eso es en realidad un gran gusto. Y bueno, también pues gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, tener una charla hoy sobre este libro que les platico muy brevemente. Para mí era muy interesante hace algunos años empezar a trabajar este tema en México, que cuando empecé a hacer las primeras investigaciones era más o menos innovador. Recuerdo que di un curso por ahí del 2001 en el CIDE, entonces lo promocionamos con un curso de análisis de redes sociales. Tenía como 25 o 30 estudiantes y cuando les dije que no era ni de Twitter ni de Facebook, se vació a la mitad el auditorio. Entonces, ese era más o menos lo que se entendía. Pero bueno, creo que ha ido evolucionando el uso de estas técnicas de análisis y de la metáfora en sí. Y lo que quiero platicar con ustedes es el resultado de una serie de estudios con varios colegas del CIDE y de otras instituciones, principalmente de Estados Unidos, que nos llevó a la publicación de este libro, que fue el primero dentro de dentro del sello CIDE y una línea editorial que es la de Gobierno y Políticas Públicas. Ahorita ya tenemos varios, los invito a que se den una vuelta por la página y ha crecido bastante esta colección que dentro del sello. Bien, ¿por qué pensábamos un grupo de colegas y yo que era importante introducir el análisis de redes? Que, como ustedes saben, no es muy nuevo, es una serie de metodologías de análisis que vienen desde principios del siglo pasado, muchas de ellas, que tuvieron importantes desarrollos, sobre todo en sociología, y que hace a mitad de los 90, quizá finales de los, de los 90, principios del 2000, se empiezan a popularizar en el análisis de políticas públicas, gestión pública y administración pública. Entonces, ¿por qué se empiezan a popularizar? Porque se empieza a generar en esas décadas un cambio importante en la relación que tiene el gobierno con la sociedad, en la forma de crear los compromisos que la sociedad establece consigo mismo y que algunos le llamamos políticas públicas. Hasta mitad del siglo pasado, quizás 60, 70, la forma de conceptualizar las decisiones del gobierno eran caracterizadas por algo que se conocía como el triángulo de hierro, ¿no? Entonces decíamos, las políticas públicas, los compromisos del gobierno, son muy estables. Es decir, teníamos estos programas que trascienden durante diferentes administraciones independientemente del sesgo ideológico,
cómo en el caso mexicano, el programa que nace como Solidaridad y al menos hasta el sexenio pasado continuaba con el nombre de Oportunidades, si recuerdo bien, Prospera. Entonces tenemos, decíamos, ¿por qué? Bueno, porque hay un triángulo de hierro, es un triángulo muy fuerte que obliga a que permanezcan esos programas de gobierno, esas políticas públicas. En un vértice están los comités legislativos o los partidos políticos o el legislativo. En otro, los departamentos de la administración pública, las agencias de gobierno, las secretarías. Y en el otro, los beneficiarios, los grupos de personas, comunidades que se benefician. Y aquí decimos, hay relaciones muy estrechas y fuertes que nos van a llevar a que permanezcan los programas generalmente, ¿no? Entonces, los comités legislativos, por una parte, reciben apoyo político de los grupos de interés y ellos tienen una... Y ellos reciben de los comités legislativos los beneficios del programa. Entre la administración pública y los intereses especiales también hay un mutuo apoyo. La administración pública recibe apoyo de los grupos de interés y a cambio les da ciertos programas con beneficios que les ayudan. Y entre la administración pública y el Ejecutivo pues hay también un apoyo, en el caso de México pues muy cercano, la administración, muchas carreras de la administración pública se hacen en el legislativo y viceversa. El problema es que esto explica la estabilidad de las políticas públicas, pero no explica el cambio. Y otro es que esto funciona muy bien para explicar un ambiente social en las políticas públicas bastante estable y con pocos intereses. En la segunda mitad del siglo pasado empezó a desarrollarse un concepto en ciencia política y a crecer llamado redes temáticas o en inglés issue networks. La idea de redes temáticas es que los grupos de apoyo, el Congreso y los departamentos de gobierno, estos tres vértices del Triángulo de Hierro, son solo una parte de los actores que intervienen en el proceso de políticas públicas, de diseño de políticas públicas, de adopción de políticas públicas, pero hay muchos otros actores que tienen que ver. Y esto es muy importante porque el día de hoy hay una gran confusión en el lenguaje que vemos en la jerga, en los medios, en los diarios, donde cualquier acción de gobierno se caracteriza como políticas públicas, ¿no? Todo es una política pública y no hay una diferenciación entre políticas de gobierno y políticas públicas, o incluso entre políticas de Estado, que son altamente estables, políticas de gobierno que pueden cambiar mucho porque dependen del gobierno electo por 3 años en un municipio, por 6 años en un estado o por 6 años en el gobierno federal, y las políticas públicas que deberían ser más estables porque en las políticas públicas participan muchos más actores. Por ejemplo, si pensamos en las políticas públicas agrícolas en México, bueno, pues hay industria que está interesada. Si pensamos, por ejemplo, hay autoridades estatales y locales, asociaciones profesionales, agrónomos, ingenieros, también hay sindicatos, trabajadores organizados, medios de comunicación, algunos a los que les interesa el tema en alguno u otro sentido. Y entonces hay muchos más actores que tienen algo que ver. Esto coincide con el crecimiento de un concepto en la jerga de los estudios de gobierno, de administración pública, de políticas públicas, conocido como gobernanza.
¿no? Este concepto que para mí es bastante hueco porque significa todo y nada a la vez. Entonces, algo que explica todo no explica nada. Pero bueno, entonces este concepto de gobernanza, ese concepto de gestión colaborativa, es bien capturado, al menos en algunos ángulos, si utilizamos la metáfora de redes. La metáfora de redes, mencionaba, no es una metáfora nueva. Esta metáfora, los sociólogos, desde hace más de un siglo, la han estado utilizando. Cuando entendieron que la explicación de muchos fenómenos no es lineal. En varias de nuestras ciencias sociales hay paradigmas importantes que tienen explicaciones lineales sobre cualquier fenómeno social. Entonces, el proyector aquí no me está ayudando, pero este es un círculo naranja y este es un círculo verde. Pero bueno, así pasa. Entonces, lo que nos dice estas explicaciones lineales es que características naranjas te van a dar resultados naranjas y características verdes te van a dar resultados verdes, ¿no? Hay una relación lineal, ¿no? Por ejemplo, un buen director de escuela que tiene cierta experiencia, formación, etcétera, te va a dar como resultado un buen aprendizaje de los niños en la escuela. Un director de escuela que no asiste, no tiene formación, etcétera, pues te va a dar como resultado un pobre desempeño escolar. Sin embargo, de nuevo, aquí tenemos dos círculos naranjas y uno da resultados naranjas y otro dar resultados verdes. ¿Por qué? Pues porque el actor naranja o ese efecto verde está inmerso en una red relacional. Y muchas veces lo que explica el outcome, lo que explica el resultado, no es la variable que se está midiendo, sino las variables que afectan a esa misma variable. Y eso es lo que permite dar una explicación más completa de algunos fenómenos sociales. Y para eso, entonces, para capturar esta metáfora, utilizamos el análisis de redes sociales, que tampoco es nuevo, tiene sus orígenes desde los estudios. Algunos estudios incluso en psicología social que van formando un campo interdisciplinario. Entonces, en estas metodologías participan físicos, sociólogos, matemáticos con formaciones muy diversas que tratan de entender el rol de estas estructuras. Y el gran supuesto aquí es que cualquier individuo, actor, ciudad, fenómeno, está inmerso en una red de relaciones sociales, en una serie de estructuras. Y esas estructuras van a ser las que nos permiten entonces explicar ciertos fenómenos. ¿Por qué se ha visto el análisis de redes sociales con mayor influencia en las redes sociales? Primero, porque hoy es muy fácil y muy común hablar de redes. Todo el mundo habla de redes. Es que la red de lo que explica algo es la red de los ingenieros agrónomos de Chapingo, ¿no? Que tengan más recursos. Bueno, es que hoy Chapingo tiene dos secretarios, entonces la red de egresados de Chapingo permite que traigan más recursos. Entonces se habla mucho de redes. Sin embargo, el término red se utiliza mucho de forma conceptual, abstracta, y poco se captura la estructura relacional.
El análisis de redes permite capturar esa estructura relacional. Y el problema es que las redes de comunicación informal rara vez se miden. Es decir, rara vez podemos medir estas estructuras porque en esencia es complicado. Vamos a ver tres ejemplos ahorita que vienen en el libro, los voy a esbozar nada más, pero quizá nos pueden ayudar a tener una idea de la complejidad que tiene el medirlos. En los últimos 20 años en la literatura, en políticas públicas, yo identifico primero tres grandes grupos de investigación. El primero es el que mide a o identifica a las redes como estructuras relacionales. Es decir, hace un mapa de actores que participan en algún tipo de fenómeno e identifica la relación que existen entre esos actores. Los actores pueden ser personas, ciudades, organizaciones, países. Y entonces lo que tenemos es lo que una de mis hijas llama espagueti con albóndigas, ¿no? Tienes estas bolas con espaguetis que los van uniendo. Ese es un tipo de estudios. Otro estudio es como procesos relacionales. Es decir, está interesado en la forma y los mecanismos por medio de los cuales esos lazos se van creando o van desapareciendo. Es decir, ¿qué es lo que permite que dos personas, dos ciudades, dos organizaciones se unan en determinado momento, tengan una conexión o la rompan? Lo importante para este grupo de estudios no es la estructura, sino la creación de esas relaciones. Y el tercer grupo es el que observa a las redes como instrumentos, como cajas de herramientas. Es decir, sugiere que, igual que muchas otras técnicas de gestión o técnicas de manejo de personal o técnicas de manejo de grupos sociales, puedan ser utilizadas para afectar un fenómeno, una situación no deseable, ¿no? Imagínense que llega alguien con su caja de herramientas y tiene una serie de herramientas y dice, ah, bueno, el análisis de redes es una que nos puede ayudar a mejorar el desempeño de esta política pública, por ejemplo. Y dentro de estos destacan dos tipos de literatura que se cruzan con ellas. Una es las que ven a estas redes, a estos procesos relacionales como estables o estáticos, ¿no? Lo que toman son fotografías en algún momento y tratan de explicar esa fotografía. Y el otro es un análisis que ha tomado más relevancia en los últimos 10 años, utiliza otro tipo de análisis, softwares, datos, que lo que estudia es la evolución o los procesos evolutivos de esas redes, cómo se transforman, qué es lo que explica que se transformen, y genera hipótesis sobre por qué se crean lazos, por qué terminan a dos organizaciones conectadas o llegan a cerrarse. Vamos a platicar, o les voy a platicar, de tres ejemplos que están presentados en... o incluidos en este libro. El primero tiene que ver con un programa de gestión educativa. El CONAFE, hace algunos años, trató de introducir un nuevo programa para que las comunidades se apropiaran de la gestión de la escuela comunitaria.
del CONAF. Y este es el resultado de este, de ese, de analizar o de estudiar ese programa. ¿Qué buscaba? Buscaba que el gobierno municipal y las personas que se benefician de trabajo de esa escuela, los padres de familia, algunas otras personas que tienen alguna relación con la escuela, se apropiaran de la escuela, obtuvieran recursos y gestionaran esos recursos para que la escuela funcionara, tuviera mantenimiento, para que el instructor comunitario se le atendiera, se le recibiera, etc. Y buscaba incentivos para que eso ocurriera. Y además buscaba que se creara un proceso de planeación dentro de la comunidad educativa del municipio. El nombre del programa era GEMUN. Hoy ya no existe este programa, desafortunadamente. ¿Por qué consideramos nosotros que era muy importante? Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo el análisis de redes nos permite entender un fenómeno de otra forma. Primero, esta es la estructura que los organigramas nos presentan de cómo funciona el programa de gestión municipal. Y no es muy diferente a otros organigramas que podemos ver, ya sea de programas públicos o incluso de organizaciones, ¿no? Hay una jerarquía donde hay un grupo técnico estatal que piensa la implementación del programa, lo diseña. Hay un grupo municipal. La OME era el operador municipal del programa. Hay coordinadores que están subordinados al grupo municipal, los instructores, promotores educativos. Y aparte, en la comunidad, pues, había grupos locales de padres de familia, de autoridades que tenían que ver. Y es una relación, pues, jerárquica, más o menos. Bueno, cuando vemos la relación y realmente cómo ocurría, es cuando tenemos algo como esto, ¿no? Es el espagueti con bola. Es decir, las relaciones, primero, no son unidireccionales, van en muchas direcciones, y quien parece que está jerárquicamente subordinado a otro orden, no lo está. Y nos interesaba de manera muy importante saber si la estructura de relaciones en el municipio se modificaba. Es decir, es un programa que en último lugar lo que busca es que la forma en la que se relacionan los actores cambie. Y eso es muy, a nosotros nos pareció muy interesante, porque me gustaría poner atención en la persona que está aquí. Al principio de la implementación del programa, esta es lo que llamamos la OME, o el OME, que es la persona que está encargada de gestionar el programa en el municipio. Y aquí lo que les preguntamos a los actores, oye, ¿quién coordina el programa en el municipio? Y entonces algunos nos decían, bueno, pues la presidencia municipal. Otro nos decía, pues es el delegado de CONAF. No, es en realidad el gobierno estatal o la dirección estatal la que coordina este programa. Después de cierto tiempo de operación del programa, lo que tenemos es, y esto era muy importante porque apenas unos meses después, ya muchos actores referían a la OME como el coordinador del programa en el municipio. Es decir, lo que nos permitió tener eran datos duros de la estructura relacional y mostrar cómo las personas referían más al coordinador municipal
Y no solo las personas lo referían más, no solo algunas personas lo referían como central, sino otros que eran altamente relevantes también presentaban a la organización municipal como el coordinador en el municipio. Entonces, ¿qué nos permitió? Bueno, una nos permitió observar cómo en estas comunidades que son de alta marginación, muchas de ellas, las redes de las personas que se iba a formar podían modificarse para apropiarse de este programa. Nos permitió además identificar las relaciones que existen fuera de la estructura, que son centrales y muchas veces poco observables, y que existía a disposición de los municipios para apropiarse de estos programas y convertir a la escuela en el centro de la gestión municipal. Hoy, hace 3 semanas, otra vez empezamos a hablar de la gestión basada en la escuela. El nuevo gobierno tiene todo un programa de gestión basada en el suelo, gestión basada en la escuela, y no es muy diferente de esto. Otro caso es el que trabajamos un colega y yo estudiando la estructura relacional que permitió la revitalización del centro histórico de Morelia. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir en los últimos años al centro histórico de Morelia? Pues, o es de Morelia, o de Michoacán, ¿no? Bueno, es un centro histórico que se modificó radicalmente en un periodo más o menos corto, en un periodo como de 6 años. Primero, les quiero platicar que revitalizar un centro histórico es muy complicado, porque hay muchos intereses involucrados en el centro histórico. Muchos de ellos los sospechosos normales, ¿no? ¿Quién? ¿Comerciantes? No. Generalmente los centros históricos están plagados de comerciantes, algunos formales y algunos informales, y que tienen intereses opuestos. Los transportistas. Los transportistas llevan personas al centro que tienen intereses diferentes de los que promueven la caminabilidad, por ejemplo, del centro. Hay otros intereses que se contraponen con gran frecuencia, como los que buscan promover el desarrollo económico del centro histórico y los que buscan preservar, sobre todo en centros históricos con gran valor cultural y, valga la redundancia, histórico. Entonces, estos intereses están contrapuestos y eso dificulta mucho la gestión de los centros históricos. Es decir, esta confrontación entre intereses nos lleva con gran frecuencia a que en los centros históricos no pase nada o no pase lo deseable. Este es uno de esos casos. Hay 2 periodos de gobierno municipal que se estudiaron, del 98 al 2001 y el otro del 2002 al 2005. Coinciden con periodos de gobierno municipal. En el primer periodo, lo que se busca es desarrollar un plan maestro para el rescate del centro histórico. Es decir, agrupar todos estos intereses, todas estas personas y organizaciones, en una idea común de hacia dónde debería de ir el desarrollo del centro histórico. En estos va a rescatar un actor que se crea y es un patronato por rescate del centro histórico de Morelia y otros grupos de interés muy puntuales, transportistas y vendedores ambulantes.
Los vendedores ambulantes, casi en todos los centros históricos de México, son uno de los actores que tienen mayor peso político. En el segundo periodo, lo que quiero mostrar es cómo, una vez que ya está este plan maestro funcionando, los intereses empiezan a cambiar y las prioridades del gobierno local empiezan a modificarse. Hay un clúster urbano que sigue siendo central, pero hay otros intereses que tienen lugar en esto. Y aquí la gráfica quizá me lo va a dar. Ese es el primer periodo y nosotros medimos diferentes tipos de redes. Y esto es muy importante porque cuando les mencionaba hace un rato que tratamos de identificar qué une a dos actores, lo que tratamos de identificar es son diferentes niveles de unión. Por ejemplo, dos personas aquí pueden estar unidos porque toman un curso con la misma profesora o el mismo profesor. Eso los puede unir, ¿no? Pero también porque pueden estar unidos porque tienen afinidad sobre ciertos temas, política, ideológica, o pueden estar unidos porque hay una relación de algo que se considera amistad. Estos son diferentes niveles de unión. Entonces, dependiendo de qué es lo que una a dos actores, los mismos actores pueden estar inmersos en diferentes redes. Y esta es la red política, entonces, del 98 al 2001, que era la red de apoyo político. ¿Qué es lo que se da aquí? ¿Qué es lo que camina entre dos actores? Apoyo político, ¿no? Es decir, es apoyo para avanzar una agenda política. Y aquí vamos a ver que el patronato por rescate, aquí algunos de ustedes usan UCNet, esta está generada con UCNet. Algunos actores, entonces aquí está dado el tamaño por centralidad de grado, y el patronato por rescate del centro histórico, si ven, es un actor que recibe muchos lazos, ¿no? Es un actor que muchos dicen, a este actor le damos el apoyo político, ¿no? Le transmitimos apoyo político. Esta es la red de apoyo político en el siguiente periodo. Y si bien el patronato, si bien sigue siendo importante, hay otros actores que se vuelven igual o más importante. Uno de ellos es el Instituto Metropolitano, el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano. Es decir, una vez que ya todos acordamos en cómo vamos a proceder, cuál es el punto focal que vamos a seguir, entonces el municipio toma mayor prominencia porque dice, ok, ya dijimos que por acá íbamos a ir, ahora yo les voy a decir cómo es que vamos a caminar en ese camino. Y el otro es un fideicomiso que es el que va a poner los recursos para ir en ese sentido. La moraleja de la historia aquí es, en el primer momento, cuando lo que se necesitaba era acordar sobre un punto focal hacia dónde caminar, parece que el municipio se retrae y algunos actores dejan que haya un curso natural de liderazgo. Pero una vez que ya todos dijimos, es el curso que vamos a tomar, entonces si el municipio toma otra vez el control y dice, ok, ahora yo les voy a decir cómo es que vamos a ir en ese camino. Entonces, lo que vemos, el fenómeno que observamos aquí es un fenómeno que se observa en muchas redes y es esta tendencia a centralizar el poder, sobre todo en redes que tienen que ver con políticas públicas, ¿no? En un primer momento, donde lo que se necesita es consenso, hay mayor densidad y menos centralidad. En un segundo momento, cuando decimos, ok, ya sabemos a dónde vamos, ahora yo les digo, lo que se necesita es mayor concentración de la información y del apoyo político.
¿Qué permite o qué permitió en este estudio el análisis de redes sociales? ¿Qué otro tipo de estudios, si bien lo pudieran sugerir, no lo hacen de una forma fuerte? Gente, primero es entender cuál es el rol que juega diferentes actores en dos momentos. En un momento, lo que se busca es cooperación, y en el segundo momento, lo que se busca es coordinación. Es decir, en un primer momento, cuando buscamos cooperación, lo que buscamos es generar confianza. Sabemos que los dilemas sociales en los que la cooperación es un problema, generalmente se resuelven con confianza y reciprocidad. Y eso es facilitado por redes más densas. En un segundo momento, donde lo que se necesita es coordinación, entonces necesitamos centralizar. Y lo que necesitamos es centralizar en un actor o dos actores que nos den puntos focales. Los puntos focales son muy importantes, descubrimos aquí, porque permiten y facilitan la acción. ¿Qué son los puntos focales? Ordenen mentalmente los estados de la República sin hablar con sus compañeros. Del primero al último. Ordenen los estados de la República mentalmente del primero al último. ¿Cuál es el primer estado de la República, compañero? El Estado de México. ¿Y el último? Nuevo León. Okay. ¿Cuál es el primer estado de la República? Veracruz. ¿Y el último? Baja California. Okay. ¿Cuál es el primer estado de la República? Para usted, sí. Baja California. Y el último, es más, no, yo le voy a decir Yucatán. ¿Alguien tiene otro estado primero? Aguascalientes. Y el último, Zacatecas. ¿Y cuál es el estado 14? Nadie sabe. Ok, ¿por qué? Lo que estamos haciendo es ordenando con base en puntos focales. A mí me llama mucho la atención que el primer estado de México y el último Nuevo León, con base ¿en qué criterio? Los que más recuerdo. Ok, es un gran criterio, los que más recuerdo. También me llama mucho la atención Veracruz, me dijo, y el último, Baja California. ¿Cuál? Sí, ¿cuál es el criterio que utilizó para ordenar? No sé, visualicé el mapa. Y... visualizó el mapa y el que le vino. Ok, muy bien. Ok, lo más común es tener Aguascalientes, Zacatecas o Baja California y Yucatán. ¿Por qué? Porque fuimos entrenados así. Recibimos puntos focales. Ese es un punto focal. En la escuela nos enseñaron a ordenarlos alfabéticamente o viendo el mapa, y nos enseñaron. Eso es el punto focal. Eso es lo que se necesita cuando el problema es un problema de coordinación. Es decir, todos estamos dispuestos a ir en algún sentido. Ahora necesitamos saber en cuál sentido es. En el segundo momento que vimos aquí, eso es lo que hace esta nueva red. Centraliza la información en los actores que se consideran indispensables para ejecutar ese plan que se acordó en el momento anterior. Y el tercer caso es un caso que a mí me gusta mucho, porque una de mis líneas de investigación es educación. Y en este me permitió entender algo que a mí se me hace muy interesante. Vamos a ver si a ustedes se les hace interesante. Lo que tratamos de entender en este estudio es el rol de los directores de las escuelas. Los directores de escuela son lo que algunos llaman burócratas de nivel de calle. A algunos no les gusta el término porque se oye algo peyorativo, despectivo. A otros les gusta el término
de burócratas de primera línea, ¿no? Son los que están al frente del cañón. Son los directores de escuelas, son de todo ese aparato de la Secretaría de Educación Pública. Ellos son los que ven a la cara a los padres de familia, a los vecinos. Entonces son burócratas que en la literatura de educación pública son muy interesantes. Y burócratas es, no lo digo en el sentido, en algún sentido despectivo, es en realidad en el sentido de servidor público. Entonces, ¿por qué los directores son importantes? Va muy rápido una lista. Ellos generan el ambiente escolar. Ellos son los que motivan a los profesores, les dicen qué hay que hacer, los apoyan. Ellos pueden darle orientación a resultados a la escuela, a ciertos resultados. Ellos definen los criterios, los puntos focales que veíamos ahorita. Definen qué tan alto es el estándar, las expectativas de alumnos. Ellos supervisan. Ellos ejercen funciones de liderazgo, invitan, empujan, aglutinan. También son el líder pedagógico, porque con frecuencia es el que más entrenamiento tiene. Y son los gestores de los programas, ¿no? Cada programa que lleva a la escuela, el director es el principal responsable. En este estudio, entrevistamos a todos los directores de escuelas primarias de un estado del norte de México. Creo que les puedo decir ya hace muchos años de esto, total. San Luis Potosí, y más, yo creo que hasta lo escribimos. San Luis Potosí. Entonces, todos los directores de la zona escolar de San Luis Potosí. No obtuvimos la red de todos, pero sí obtuvimos algo muy interesante, y es que de aquellos que nos dieron su red, encontramos tres tipos de redes. Esta es una que le llamamos de alto grado y baja densidad. Antes de eso, déjenme les digo algo que me gustó mucho ese trabajo. Cuando ustedes generan, si dos actores están ligados o no, lo hacen a partir de una pregunta que, como algunos de ustedes saben, se llama generador de nombre, ¿no? El generador de nombre es el que nos va a decir si dos actores están conectados o no. Bueno, identificar un generador de nombre nos llevó casi 6 meses en este estudio. Es decir, llegar con esa pregunta que te puede decir si están conectados dos actores, nos llevó casi 6 meses. ¿Por qué? Porque es un reto muy importante. Las personas tendemos a sobrerepresentar nuestras redes. Entonces, si ustedes me dicen, si yo les digo, oye, ¿quién es tu amigo? Pues me dice, ah, pues el rector, claro, pues es mi cuate. Y el rector los ha visto una vez y les dijo, mucho gusto, joven. Y ya, entonces somos mi amigo, ¿no? Entonces tendemos a sobrerepresentar. Entonces, ¿cómo evitar aquí la sobrerepresentación, ¿no? Y que no todos me digan, ah, soy amigo del gobernador, etc. Si compran el libro, ahí está el generador de nombres. Entonces, es de dos tiempos el generador de nombres. Pero bueno, entonces tenemos dos tipos de redes. A estas las llamamos de alto grado y baja densidad. El grado es una medida de las redes que básicamente nos dice cuántos actores existen. Entonces son de alto grado porque hay muchos actores. Al centro está el director. Pero de baja densidad porque la densidad está dada por el número de conexiones. Y si ven aquí hay muchos actores que no están conectados. O hay muchos lazos que no existen de los posibles lazos. El siguiente grupo de redes que identificamos es el que nombramos de alto grado y alta densidad. Entonces, este es un gran ejemplo porque es un director que está al centro y casi todos sus contactos están conectados entre ellos. Entonces, hay gran densidad y muchos actores. Entonces, hay muchos actores y aparte todos están casi conectados.
El tercer grupo de redes, son redes reales sacadas de los directores. El tercer grupo, decimos grado de, tienen alta intermediación y varía el grado. ¿Por qué tienen alta intermediación? Porque, si ven, el director está entre actores que únicamente se pueden conectar a través de ella o él. Entonces son de alta intermediación. La pregunta aquí, la segunda parte era, ¿con quiénes en una semana normal, con quiénes interactúas o te comunicas con la intención de mejorar el desempeño de la escuela? ¿Por qué es muy importante aquí este tipo de redes? O al menos capturar estos tipos de centralidad. Porque hay diferentes hipótesis sobre qué puede hacer mejor el desempeño de una escuela. De alto grado, ¿por qué? Bueno, es una hipótesis muy, 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 muy común e intuitiva. Entre más personas conoce a alguien, es probable que pueda traer más recursos para la escuela, de cualquier tipo. Con alguien muy popular que conoce muchas personas puede traer más. Entonces, es importante el grado. La segunda, perdón, es importante por la densidad. La densidad genera confianza, y ese es un supuesto importante en muchos estudios de análisis de redes. Es decir, la redundancia en las relaciones genera confianza. ¿Por qué? Porque imaginen que el director tiene estos dos amigos y el director encuentra que este actor no coopera, no apoya, no es alguien que sea confiable incluso, por ejemplo, lo traiciona. Hay muchos otros actores que se podrían enterar de eso. Y eso motiva, incentiva la colaboración. Es decir, yo voy a ayudar a mi amigo, porque si no, pues nosotros van a saber que soy alguien que no contribuye al grupo. Entonces, la alta densidad, por eso, genera confianza. O al menos, suponemos que genera confianza. La intermediación también es importante, porque la intermediación le permite a la directora o al director, en este caso, cobrar por servicios de conexión. Entonces tenemos aquí a esta directora que conecta, por ejemplo, a estos dos nodos. Y si alguien aquí necesita algo que esta persona tiene, o si esta persona necesita algo que esta persona tiene, puede ayudar a que se conecte. Ah, yo conozco a alguien que te puede prestar algo, te puede facilitar esto. Y entonces, eso lo hace o la hace importante, relevante y tiene un favor que alguien le va a deber. Entonces, también es importante para traer recursos. Entonces, tenemos estos tres tipos de redes. Las redes de los populares, las redes de los muy amigos, amigos de los amigos, y las redes de los que tienen alta capacidad de intermediar. De estas tres redes, ¿cuáles creen que son las redes de los directores más eficaces, al menos en una dimensión, y es traer recursos adicionales a los presupuestales a la escuela? ¿Quién vota por estas redes? No. O sea, tener muchos amigos a lo mejor no es. Okay. ¿Quién vota por las de los amigos fuertes, donde se apoyan todos? ¿Alguien? Levante la mano. Sin miedo, total. Dos, ok. Y las de los intermediarios, los que están viendo cómo conectan a los otros. ¿Quién cree que estas son las? Ok. Vamos a los resultados.
Primero, acá tenemos los atributos, y eso es muy importante. Cuando hablamos al principio de la relación lineal, a esto me refería. ¿Qué hace un buen director? Pues algunos van a decir quizás la edad, ¿no? Entre más edad, más experiencia, y por eso va a traer más recursos. Aunque a lo mejor, ok, la edad, si es hombre o mujer, quizá las mujeres pueden traer más recursos en, dado el ambiente escolar, o los hombres pueden traer más recursos, no sé, entonces el sexo. La experiencia, cuántos años tienen trabajando, a ver, aunque sí, exacto, la experiencia, creo que era la experiencia como director. Entonces, a lo mejor, entre más experiencia, pues mejor. Aunque quizá la experiencia signifique tener muchos años echando mucho a perder. Pero bueno. Entonces, a lo mejor la experiencia, alguien puede decir. Los años en carrera magisterial. Entre más alto es tu nivel en carrera magisterial, se supone que tienes una mejor preparación. Si participaste en el sindicato o no. Si fuiste funcionario o no, el número de docentes frente a grupo, qué tan grande es tu escuela, o si estás en un turno matutino o vespertino. Estos son los atributos lineales, ¿no? De esto hablaba cuando hablaba de esta percepción que podemos tener de relación lineal entre las características de un individuo y los resultados que da. Entonces, vamos a ver, aquí muy fácilmente podemos ver que las mujeres, en este caso, para este fenómeno en particular, sí traen más recursos a la escuela que las personas que fueron miembros del sindicato o tienen una vida activa en el sindicato, también fueron capaces de traer más recursos a la escuela. Que entre más grande es la escuela, también puede traer más recursos adicionales el director de la escuela. Y aquí esta es una poco intuitiva, pero es que en el turno matutino traen menos recursos a la escuela. Y esta apenas pasa una prueba T de significancia. Pero es muy interesante. Digamos, para todo eso tenemos alguna hipótesis que confirmamos, incluso para el de matutino. Y la idea es que los directores de turno matutino tienen menos necesidad de traer recursos adicionales. Casi siempre las escuelas de turno matutino están mejor equipadas, tienen más laboratorios, incluso al nivel de que le ponen candado al laboratorio, al bebedero, para que no se use en la tarde. Pero bueno, es otra historia muy interesante de otro trabajo. Ahora, aquí están esas variables que están generadas por la red. El grado, ya decíamos, la densidad y la intermediación. Y solo hay una significativa, la intermediación. Es decir, para este caso en particular, parece que lo que le permite a una directora o director traer más recursos es su capacidad de intermediar entre actores que no se conocen. Esto es básicamente lo que nos permite. Algunas consideraciones finales. Primero es que este análisis, entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, nos permite entender una parte de la complejidad del fenómeno que no lo captura que no lo captura estas relaciones lineales. Y eso quizás se muestra mejor en este último estudio, donde tenemos variables significativas, y si nos quedamos solo con esa parte de la historia, entonces decimos, pues las mujeres con mayor experiencia y que tuvieron un cargo en el sindicato son los que van a traer más recursos. Pero quizá haya personas que no cubren esas características y que sin embargo traen muchos más recursos. ¿Por qué? Porque tienen gran capacidad de intermediar entre actores que no se conocen.
Esto yo creo que le agrega fortaleza a esta idea de que las estructuras relacionales tienen una capacidad de explicar los fenómenos sociales que no tienen nuestras teorías de relaciones lineales. Y finalmente, creo yo que para entender el diseño y la ejecución de políticas públicas, el análisis de redes sociales nos permite avanzar en el conocimiento y en el entendimiento de estos fenómenos de una forma que complementa de manera apropiada otras metodologías y otras teorías que hemos utilizado. Hay conceptos en la administración pública como esta, como colaboración, como centralidad, que el análisis de redes sociales nos permite entender mejor. No digo que es la única forma, pero sí hay otras metodologías, hay etnografías, pero etnografía generalmente nos lleva mucho tiempo, nos lleva inversión en esfuerzo, en capacidad grande, que muchas veces no lo tenemos. Las redes, al final del día, y esto es algo que les quiero dejar, son una metáfora. Son una metáfora que puede o no ayudarnos a entender un fenómeno. No es la única, pero es una metáfora que es muy útil para muchos de los fenómenos que los que estudiamos políticas públicas es relevante. Y pues les dejo mi correo electrónico, aquí me quedo a sus órdenes, edgar.ramirez@cide.edu, y ese es mi Twitter, donde a veces posteo cosas de redes y a veces del Parque La Pilita. Luego les cuento qué es eso. Bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo atento a la... Bien, pues ya escuchamos a nuestro invitado y pues tenemos la oportunidad de escucharlos a ustedes con alguna pregunta, alguna reflexión respecto a todo esto que nos ha mostrado respecto a la potencialidad del análisis de redes sociales y su vínculo con las políticas públicas. Adelante, quien quiera preguntar. Criticar. Bienvenidos. Sí, doctor Jorge. Sí, bueno, pues muchas felicidades por su ponencia. Hay algo que me llamó la atención y que discutimos mucho aquí. Esta es la pregunta generadora de red. Uh-huh. ¿Qué tan complejo fue explicar a los colaboradores de su estudio la importancia de esa pregunta generadora de red? Y también me llamó la atención que usted señala que es en dos tiempos. Sí. Entonces, eso también me gustaría que pudiera, claro, abundar al respecto. Sí. O sea, esa sería la primera parte. La segunda, o sea, es interesante el tema de la intermediación para atraer recursos. No sé si ustedes, en el caso de los maestros que estaba explicando, no sé si ustedes indagaron, una vez que ya están los recursos, ¿qué determina el buen desempeño de una escuela? Porque sí, es probable que una escuela tenga muchísimos recursos, pero no tenga los mejores egresados en ese sentido. Sí. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, colega, por contestar. Sí, contestas y ahorita abrimos más. Es con respecto al generado de nombre, yo creo que no es fácil transmitir la importancia de tener un buen generador de nombre. Afortunadamente, mi coautor en este estudio, el doctor Sergio Cárdenas, entendió muy bien la complejidad. Entonces, la razón por la que duró 6 meses, el desarrollo de esto fue porque hicimos una serie de entrevistas
y grupos de enfoque para tratar de entender qué, cómo se dan las relaciones entre los directores y el magisterio, las relaciones de los directores con las autoridades educativas, el sindicato, y sobre todo cómo evitar la sobrerepresentación que mencionaba. Entonces, por eso mi colega fue muy, muy entusiasta en todo ese tiempo. No fue únicamente, digamos, el trabajar sobre el generador de nombres estos 6 meses, porque también aprovechamos para recolectar datos y hacer otro tipo de profundidad sobre el fenómeno, el caso. Entonces, teníamos muy claro que nos interesaba entender con quién se interactuaba en una semana normal. La dificultad era aislar únicamente con quien realmente se interactuaba para ese propósito y quien tuviera como relación de dos vías. Entonces, lo que llegamos fue, exploramos varias, pero con la que nos quedamos fue, primero les preguntábamos cuántos contactos tenían en su celular. Entonces ya pues, nos daban maps aproximadamente. Y entonces les decíamos, bueno, de esos contactos, ¿cuántos y cuáles, con cuáles interactúas en una semana normal para tal propósito? Eso nos permitía entonces evitar la sobre representación, porque tú puedes decir que eres amigo del rector, pero a lo mejor no tienes su celular, ¿no? Y el tener su celular, pues ya nos daba al menos cierta cercanía con la persona. No era el correo electrónico, porque el correo electrónico lo tienen más personas que pueden no ser cercanos. Tampoco era... En ese momento, cuando levantamos sus datos, el WhatsApp era más o menos incipiente. Entonces, yo creo que hoy la podríamos cambiar por un grupo de WhatsApp o algo así. O por alguien con quien te comunicas en WhatsApp. En ese momento todavía no era tan común. Exploramos eso. También habíamos explorado reuniones semanales, pero muchas de esas reuniones, nos explicaban los profesores, una, no tenían fines educativos o de mejora de la escuela, podían tener muchos otros fines, entonces se podía confundir en eso. Y así fue como llegamos a esa, ¿no? Era el celular y tratar de centrar al director en que tenía el propósito de mejorar la calidad de la gestión de la escuela. Después de eso hicimos una serie de entrevistas individuales con cada director y directora, ya preguntándoles la colaboración, sobre todo para reforzar algunas de las ideas que ya teníamos. No exploramos el efecto de los recursos en el desempeño de pruebas estandarizadas. Hay varias razones de eso, y una es que lo que explica, a ver, hay uno de los mejores predictores del desempeño de un niño en la escuela es el desempeño de los padres cuando estuvieron en la escuela. Entonces, los recursos pueden tener un efecto, pero es un efecto marginal. ¿Sí? Entonces, por eso el efecto no es directo. Entonces, pero en este era recursos adicionales a la escuela para fines pedagógicos, creo que era. Entonces, no sabemos si eso tiene un efecto fuerte, pero al menos sabemos que eso sí está dentro de lo que el director puede hacer. ¿Cómo les fue a los padres de familia en la primaria? Pues ya no se puede hacer mucho. ¿Les fue bien, les fue mal? Entonces, eso, digamos, ahí es un aspecto que está, pues no está explorado suficientemente en el paper. Pero bueno, uno, ¿cómo se come un elefante? Pues partiéndolo en pedazos, ¿no? Entonces, pues este fue el pedacito que pudimos comer. Gracias por la pregunta.